Justamente en ese viernes, un día importante, no solamente futbolístico en el continente, para Bolivia, en el tema federativo. De esta manera, a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, fue posesionado Fernando Costa, el nuevo presidente de la federación, que va a cumplir el mandato que dejó don César Salinas, es decir, hasta septiembre del 2022, Gonzalo. Exactamente, y bueno, como lo íbamos narrando al comienzo de esta edición, ya se encuentra para el partido en el lugar de los hechos Fernando Costa, precisamente, que ha viajado con la delegación de la selección boliviana partiendo de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, vamos a escucharlo en primera instancia al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, sus consideraciones al terminar de ser electo aproximadamente a las 4 de la madrugada. Bueno, fue electo por el Congreso Ordinario que fue instalado en el Hotel Europa de la Ciudad de La Paz. Hemos anunciado el momento de nuestra posesión, que nos íbamos a poner a trabajar de forma inmediata. Me he hecho presente en Santa Cruz para una reunión con los jugadores de la selección nacional, con el cuerpo técnico, principalmente para brindarles todo el respaldo, todo el apoyo y motivarlos para el partido tan importante que tenemos en la ciudad de Asunción. Sí, eso es lo que pretendemos, brindar pues garantías a nuestros jugadores de que tienen todo el respaldo del presidente de la federación y de toda la federación. Vamos a aprovechar de trabajar, de seguir planificando a la distancia, seguir reunido vía Zoom. Tenemos un pendiente como comité ejecutivo, que es he pedido que se convoque una reunión del comité ejecutivo de emergencia, como único orden del día, el tratamiento del llamamiento a un consejo de la división profesional, donde se debe tratar las modificaciones a la convocatoria del campeonato para que retorne el fútbol. Bueno, si siguen con esa actitud, vamos a lamentar, no vamos a poder lograr el retorno del fútbol que tanto queremos, ¿no? Vamos a respaldar, hemos venido aquí para brindar nuestro total respaldo. Queremos también al mismo tiempo resultados y vamos a hablar con ellos. Así es. Es por eso que estoy aquí. Vamos a brindar todo el apoyo. Visiblemente emocionado, bueno, Fernando Costa, pese al cansancio de la madrugada del sábado, entre gallos y medianoche, bueno, fue electo como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el actual, bueno, presidente de Always Ready, que me imagino va a dejar el cargo a su hijo Andrés Costa, con el que ha viajado hasta Asunción para ver este compromiso de cerca y evaluar seguramente al director técnico César Farías. Hablando de ese único tema que se va a tratar en Consejo Superior, del reinicio del campeonato en el fútbol boliviano, Chipi, amables televidentes, bueno, habló Adrián Monge, bueno, el director de competencias de la Federación Boliviana de Fútbol, en este sentido. ¿Cómo se va a jugar este campeonato? ¿Desde cuándo se lo haría? En algún momento que creo que esta es la luz al final del túnel, esta es la señal que nos va a permitir de alguna manera tener esa claridad para poder dar inicio a un torneo que todo el mundo lo está pidiendo, toda la gente, el periodismo. Entonces, esperemos de alguna manera que con la asunción de Fernando Costas a la presidencia podamos tener ese reinicio del torneo para poder de alguna manera cumplir con lo que estaba proyectado en esta gestión. Hay que darles alternativas, pero no depende nuevamente de la Federación Boliviana de Fútbol, depende de los clubes. Cuando los clubes quieran reunirse, cuando los clubes quieran estar en el Consejo, cuando los clubes quieran sentarse, los 14 clubes, vamos a poder tomar decisiones. A ver, técnicamente este año sería imposible concluir el torneo, a no ser que aprobemos una modalidad distinta, vale decir, no jugar domingo, miércoles, sino jugar cada día o día por medio. Podríamos llegar a cumplir las 14 fechas, estamos hablando que tenemos 5 semanas para que acabe el año y en función a eso nosotros podamos acomodar de alguna manera el calendario. Eso va a depender mucho de la voluntad de los clubes y en función a eso poder hacer la programación correspondiente. Sí, o sea, si no hay el quórum correspondiente o si lo hay pero no hay los 2/3 para poder abrir la convocatoria y el reglamento, lo que tú dices es cierto, podría seguir paralizado el fútbol. Bueno,
Bueno, de todas maneras, Chipi, con estas vueltas y vaivenes, una palabra tendría que ser la que oficialice retorno al fútbol. Ya Claure de Bolívar ha dicho que lo que quiere es volver al fútbol. Jordán manifestó de que por Blooming, bueno, inclusive por Blooming hablamos y éramos los únicos que queríamos volver al fútbol. Lo dijo, no lo dijo Jordán. Me parece que esto tendría que encaminarse de una vez y más bien en lugar de poner piedras en el camino, pero de ver de pronto si lo hacen o no lo hacen, sacar un mandato como lo que ha ocurrido, esto solamente para decir a la gente, ¿no? Porque aparte de la elección de Fernando Costa, bueno, se ha acordado en este Congreso aprobar los estatutos financieros, expulsar de manera oficial, bueno, a Robert Blanco de la dirigencia nacional, eliminar los descensos en la temporada 2020, subir a 16 equipos para la temporada 2021, Destroyers deberá subir por mérito deportivo, no se lo van a permitir a Destroyers, a menos que lleguen a algún tipo de acuerdo, Chipi Caballero, que ascienda como se lo había establecido en aquel pacto de caballeros, donde dice no se tiene un documento firmado. Y eliminar los dos tercios obligados para instalar el Consejo Superior, eso para que comience el fútbol de una vez, son los puntos que se han acordado, además, claro, de la elección del nuevo presidente Fernando Costa, hablo de la Federación Boliviana de Fútbol. Así es, bueno, la primera labor que Fernando Costa dirigencialmente, digo, en materia de estructura y de federación, debe hacer es llamar a un comité ejecutivo que seguramente va a ser entre lunes y martes, vía Zoom, sabiendo que él está en Paraguay. Segundo, llamar al Consejo Superior en 7 días. Es decir, no se puede llamar antes de 7 días a un Consejo Superior. Por lo tanto, este fin de semana no comenzaría el torneo, eso está muy claro. Sino tal vez la siguiente semana, y hasta media semana se lo puede hacer. En el Consejo Superior, basta que existan los 8 clubes para que se pueda instalar y se pueda viabilizar el reinicio del campeonato cambiando la convocatoria y el reglamento. Y es más, como sí pueden sesionar, podrían hacer el feature con los G6 más. Ya dependerá de ellos si se presentan a la siguiente fecha del torneo. Me parece que esa es la figura que se está manejando. Lo van a hacer porque, bueno, está clarísimo. Bolívar, con semejante inversión, no creo que deje escapar la oportunidad de conseguir Copa Libertadores de América de manera directa, fase de grupos. Lo propio Wilstermann, ahí tienes dos. Lo que te decía, lo de Jordán, que ha manifestado de que es el único club, lo ha dicho de esa manera, ¿no? De los G6 que quería volver al fútbol en el momento que se diga, ahí van 3. Si sumamos, por supuesto, aparte del G8, a menos realmente que dentro del G8 hablemos otra vez de ese tema de hipocresía y de quienes no quieren volver. Pero fíjate, la primera gran tarea para Fernando Costa, y si se quiere ver seguramente resultados de que esta elección tenga un asidero positivo para el fútbol boliviano y que no sea solamente el efecto de todo lo que ha rodeado el ambiente del fútbol en los últimos días y tener más de lo mismo, más de Marco Rodríguez, más de Robert Blanco, creo que Fernando Costa tendría que reanudar el campeonato del fútbol boliviano. Que seguramente lo va a hacer de esta manera, por lo menos llamar ya a comité ejecutivo, justamente con un tema único, llamar al Consejo Superior, me parece que está dando luz verde y está dando señales de que sí se quiere, o él por lo menos quiere que el torneo se reinicie. Ojalá que haya el tiempo necesario, me parece que sí, a mediados de la próxima semana estaría volviendo al fútbol a la boliviana, Gonzalo. Bueno, pasando este fin de semana, Chipi, ¿no? Este fin de semana no, por el tema de llamada a Consejo Superior, que según estatutos debe tener 7 días de antelación. Si mañana lo llaman, recién el Consejo sería el próximo lunes. Por eso, difícil que sea este fin de semana. Bueno, nosotros seguramente vamos a estar aguardando. Ya mañana les contamos de lo que va a hacer la selección boliviana próximo al partido del martes. El partido se va a jugar a las 19 horas en el Defensores del Chaco frente a la representación de Paraguay, que viene bien el conjunto paraguayo y duda cabe con los resultados que hasta el momento ha logrado el conjunto dirigido por Berizzo. Solamente como apunte nada más, bueno, por la sudamericana, ¿no? Por lo que ocurre con Bolívar, lo que tú decías y ya le contabas, a Lanús no le va bien. Aguardo que a Bolívar, bueno, le alcance todo lo que está haciendo Walter Flores ahora de cara a ese partido del próximo 24 frente al conjunto de Lanús. Y en el plantel de Wilstermann empató con Aurora, ¿no? Un bonito partido, pese a que no presentó todo su equipo. El plantel de Wilstermann de cara a la Copa Libertadores de América, digo, empataron 1-1. Lindo gol de Camacho para la igualdad. Pedriel había abierto el marcador de esas imágenes que teníamos. Saludando también a nuestro compañero Adrián Arismendi en la ciudad de Cochabamba y Dosis de Fútbol. Además, lo que ocurrió hoy, le ganaron a Palmaflor por 4 tantos contra 1. Espero que todo eso alcance, Chipi,
si hubiera una reanudación de campeonato, bueno, de inmediato tampoco podrían jugar Bolívar y Wilstermann, considerando que entre 24 y 25 van a jugar Copa Sudamericana y Copa Libertadores de América. Pero de alguna manera hay que buscarle para dar la vuelta, para que el campeonato comience, Chipi. Con eso me despido y vuelvo a su estudio central contigo en la parte final de Fútbol de la Liga. Así es, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias también por el reporte, por el contacto. Estamos muy atentos a lo que haga la selección boliviana en Paraguay, que acaba de arribar, ya les decía, a suelo guaraní.